ciertas versiones en la industria del entretenimiento que a veces es difícil imaginar cuál será la versión que realmente nos tocará vivir en algún momento. Pero tal vez de las mejores versiones es la que ofrece Nom Nom Apocalypse, que presenta un mundo en donde la cosa más deliciosa que podrías imaginar es la misma que ahora está buscando matarnos: la comida. ¿Listo para acabar con una serie de comida mutante que solo busca acabar con tu vida? En Nom Nom Apocalypse, los monstruos mutantes de los estantes de los supermercados están descendiendo sobre la ciudad, y la humanidad hace un último intento para salvar el mundo. Tomaremos el rol de uno de los personajes que cuentan con diferentes poderes y armas para enfrentarse a la comida feroz en un juego de permadeath donde si no logras salvar al mundo el primer intento, entonces estamos perdidos gracias a ti. El juego en sí no cuenta con una historia que vayamos conociendo conforme progresamos en los niveles, sin embargo sí te brindan un pequeño background al inicio para que entiendas la razón por la cual una hamburguesa mutante está a punto de comerte. El juego presenta un estilo de caricatura en 3D bastante colorido, aunque con tonos un poco opacos, lo cual creo se contradice un poco con la idea de que debería ser un juego con toques muy brillantes, ya que vamos, la comida realmente es vida gracias a la cantidad de colores que tiene para antojar. Los diseños de los escenarios están bien detallados con muestras de lo que ha sucedido en la ciudad debido al ataque de la comida, coches varados a punto de explotar, edificios caídos, agua radioactiva y otros elementos que le dan vida a cada rincón que exploramos. Los mundos se dividen por secciones relativamente pequeñas y que en ocasiones, debido a la cantidad de elementos que la adornan, pueden llegar a complicarnos la existencia o bien ayudarnos a huir por un momento. Los diseños de los enemigos son sumamente divertidos y grotescos en algunas ocasiones. No diré que la idea es la más original, pero los diseños sí que lo son gracias también a que estos tienen diferentes habilidades. Algunos que arrojan bombas, otros que disparan a distancia, incluso los que son más veloces que tú. Sumado a lo anterior tenemos la variedad de jefes finales por nivel, que también tienen un diseño bastante agradable y además harán de tu partida algo mucho más interesante que solo disparar a lo loco. Inicialmente tenemos 4 personajes, desde el repartidor, la mesera, el vendedor hot dogs hasta el panadero. Pero conforme avanzas y cumplas ciertos objetivos, podrás desbloquear 9 personajes más. Todos y cada uno de los personajes tienen arma inicial, así como poderes diferentes. Por ejemplo, desde la metralleta común hasta una ballesta. Entre las habilidades están la de ponerse un escudo o ser mucho más rápido por algunos segundos. Todo lo anterior con la finalidad de que encuentres el personaje que se adapte mejor a tu estilo de juego. La música se va por el tipo apocalíptica, como es de esperarse, combinado con un tipo de cantos gregorianos. Y aunque puede llegar a ser repetitiva, también es divertida de escuchar. Sin embargo, desafortunadamente, a veces se pierde con todo el ruido de los efectos de sonido de las balas, explosiones, así como los ataques de los enemigos. Cabe destacar que la música cambiará dependiendo del nivel en que te encuentres. El juego pertenece al género de Twin Stick Shooter, es decir, usarás 2 palancas, una para moverte y otra para apuntar, así como claro el gatillo para disparar. Cada nivel consta de un número determinado de secciones y en las cuales a veces podrás encontrar máquinas que te venden balas o kits de recuperación en caso de que estés a punto de morir. Es obligatorio recorrer cada sección y para progresar a la siguiente, antes debes acabar con todos y cada uno de los enemigos que se encuentren ahí. Al llegar a la última parte del escenario te enfrentarás al enemigo final de dicho nivel, y si consigues matarlo, podrás acceder a una nueva arma que normalmente es más poderosa que la que tienes actualmente, aunque también puede significar que tiene menor número de balas. Adicionalmente, al terminar un nivel tendrás la opción de desbloquear perks, que son básicamente mejoras para nuestro personaje, independientemente del que elijas, pues estos aplicarán a todos por igual con los mismos efectos. Los perks se desbloquean con el dinero que obtienes al matar enemigos y que encuentras en el escenario, y puedes usar un máximo de 3 por cada escenario, así como también puedes ir cambiando entre ellos entre cada nivel. Anteriormente mencioné la idea de permadeath, y es porque básicamente cuando mueres en Nom Nom Apocalypse no hay más que hacer que volver a iniciar desde el nivel 1 e intentar salvar al mundo nuevamente. Un apartado a mencionar es que tenemos la posibilidad de jugar en forma cooperativa, así como también podemos competir en las tablas de posiciones que tienen incluidas el juego a nivel mundial. Nom Nom Apocalypse es un juego bastante divertido dentro del género, que si bien no innova dentro del mismo, sus pequeños detalles como la temática y las decisiones de los enemigos hacen de este un título que podrás disfrutar bastante durante horas, tanto en modo solitario como cooperativo, así como también con los diferentes logros que tiene para desbloquear.